Un momento complejo, y esto no es ninguna novedad. Hace algunas semanas que venimos hablando de lo que resigna desde lo comercial en lo productivo el sector filotero. Estamos viendo ya las consecuencias en los corrales con una menor participación de Hacienda en producción. El mundo ganadero está pidiendo a gritos que haya una recuperación del valor de la Hacienda Gorda y todo el mundo se pregunta cuándo llegará. En tanto y en cuanto este bache de oferta en los corrales se traslade a la oferta de la hacienda que tiene destino de faena, va a aparecer una tensión entre esos dos mundos. La otra gran pregunta que empieza a tallar en el ambiente es, con una sociedad tan golpeada por la pandemia y la cuarentena de la Argentina, con tanto nivel de pobreza, es si se da, que se va a dar este bache de oferta, ¿cuánto va a repercutir en el precio, en definitiva, que está esperando por lo menos entre un 20 y un 30% de recuperación para que empiece a haber cierta rentabilidad positiva que ponga las cosas en su lugar? Una pregunta que por ahora no tiene respuesta. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y en Acorral vamos a hablar de calidad de carne, de lo que está haciendo CONECID, el centro de investigación de CONECAR, en este sentido, con profesionales, como el caso concreto del profesor universitario Fernando Apa, que habla de calidad de carne en general. Nosotros aquí estamos trabajando en calidad de carne y obviamente sí, todo esto se genera a través de una demanda de los consumidores, donde nos están exigiendo producir alimentos de calidad, inocuos, y en ese sentido ya tenemos clientes donde están exigiendo ciertos grados de calidad de carne en lo que es la terminación, sobre todo de esos cortes. Traccionado, como bien decía, por la demanda de, sobre todo de los mercados internacionales. En este caso en particular, a través de un frigorífico, tiene un cliente en China donde le demanda un cierto grado de terminación en cuanto a lo que es la muscular. Nosotros venimos trabajando toda una estrategia en calidad de carne, que se inicia desde la compra de los animales en el campo de origen, trayendo animales de raza británica, Aberdeen Angus, con marca certificada, donde nosotros le hacemos todo un seguimiento sanitario a través de protocolos sanitarios específicos. Y obviamente todo esto ayudado por la parte nutricional, por los programas nutricionales que tenemos. Y con todo el servicio técnico que cuenta CONECAR en ese sentido. Cuando viene un cliente y te pide, necesito este servicio, ¿cuáles son los caminos para llegar a brindarle el resultado que ese cliente está pidiendo? ¿Qué disponibilidad de tecnología tenemos hoy para empezar a brindar información sobre calidad de carne? A través de nuestro Centro de Investigación y Desarrollo, CONECID, hemos realizado diferentes validaciones y seguimiento en calidad de carne en diferentes razas, que consiste básicamente en hacer un seguimiento en el animal vivo con la utilización de la ultrasonografía, con la ecografía, para tomar ciertos parámetros, analizarlo a través de software de gestión de información, y donde nosotros podemos realizar una previsibilidad de qué tipo de terminaciones podemos tener con ciertos animales. Entonces, basado en esa experiencia, nosotros le brindamos estas herramientas a nuestros clientes para que ellos se puedan empezar a trabajar en estos conceptos de calidad de carne, parametrizar los animales y identificarlos y agruparlos por tipo de terminación, y de esa manera también tener herramientas comerciales justamente para saber con qué tipo de producto van a contar. En ese sentido, nosotros trabajamos con un referente a nivel nacional en lo que es la ultrasonografía, que es el doctor Jorge Ferrario. ¿Cómo hacen con el seguimiento individual? ¿Hacen seguimiento individual o en general cuando hablamos
de estas cuestiones que tienen que ver con el análisis concreto para ver grasa dorsal, grasa intramuscular, cuando el animal todavía está en el corral. De esto habla Fernando Apa en la noche de Acorral. Lo que hacemos aquí en CONECAR a través de nuestro departamento CONECID es hacer un seguimiento de los animales de manera individual, donde se toman imágenes al ingreso de esos animales. Una vez que se están estabilizados con su dieta, se le toma una primera imagen. Con esa primera imagen yo puedo pronosticar con qué grado de terminación voy a llegar con esos animales y en base al programa nutricional que yo aplico a esos animales, saber en cuánto tiempo va a estar listo. Una segunda toma de imagen se realiza previo a la carga de faena, cuando vemos que los animales ya están terminados, se chequea con esta segunda imagen y lo que se hace un comparativo entre esas dos primeras imágenes y analizamos fue ese aumento y todos los parámetros. Luego hacemos un paralelismo entre las imágenes y la visual en el frigorífico. Algo a tener en cuenta, es muy importante, es el lugar de toma de imagen y el lugar de observación en frigorífico. Obviamente tienen que ser a la misma altura, porque lo que nosotros estamos analizando es un tipo de músculo que después se va a transformar en carne, que es el longissimus dorsi. Entonces, yo no puedo tomar una imagen a la altura de la decimosegunda costilla y medir a otro nivel, porque puedo tener una dispersión muy grande. Entonces, una vez que nosotros analizamos eso y hacemos un paralelismo, vemos esa correlación que vos preguntabas. Y son correlaciones muy altas. A veces se observa una diferencia en la grasa dorsal, que eso muchas veces son cuestiones muy subjetivas, de acuerdo al tipo de sistema que se utiliza para retirar el cuero del animal, donde ahí me puedo llevar una porción mayor o menor de grasa. Y que sí me puede estar impactando en esa grasa dorsal y llegar a tener una diferencia. Pero en el marbling, justamente intramuscular, que es lo que nosotros muchas veces no lo vemos, pero nos están exigiendo estos nuevos mercados, sí hay una muy buena correlación entre la imagen captada y lo que nosotros observamos. OmniGen apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. OmniGen, un producto de Fibro. ¿Querés mejorar tus reservas forrajeras? Usa Rodosil. Puras ventajas. Convertí tus silajes en más kilos de carne. Genofeed, ciencia aplicada a la producción ganadera. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Nueva línea GranuMix. Los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma. La inversión la hacemos nosotros. SupleFeed, bionutrición animal. Llegó la evolución biotecnológica que permite la digestión eficiente de fibra y almidón para bajar sus costos productivos. Producir más al menor costo es posible. SupleFeed. CONICAR, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. CONICAR, ganadería 5 estrellas. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Línea de correctores para destete precoz. Consulte con nuestro equipo técnico para armar un plan a medida. Cladan. Nutrición responsable. Acorral, la alternativa de los miércoles que compartimos y que renovamos semana a semana con ustedes a través de la pantalla de Canal Rural para tratar de entender
por dónde van las cuestiones que tienen que ver con la incorporación de tecnología también para hacer mucho más eficiente el engorde a corral, que de eso se trata, perseguir la eficacia. En este caso, Jorge Ferrario, que está trabajando con CONECID en CONECAR, con la ultrafonografía para tratar de ser muy precisos a la hora de sacar hacienda justa, para que esa hacienda no siga comiendo de más cuando ya está terminada. Le preguntamos, ¿de qué se trata toda esta tecnología? Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Y qué cosa que hoy, con un iPad, con una sonda wireless sin cable, sin traumas para el animal, sumamente confortable para todos, vos apoyando una sonda arriba de la piel del animal, puedas decir qué grasa de cobertura tiene, si está o no está terminado, qué porcentaje de grasa intramuscular tiene, qué marmoreo, y si mido cadera, que es la primera deposición de grasa, también, si está listo o no está listo, no seguir dando de comer por dar de comer. Los números son tan finos que muchas veces trabajos que hemos hecho en INTA Baicar, hemos trabajado en la Universidad de La Plata, hemos trabajado con Intanguil, con Aníbal Por Domingo. Entonces, la importancia es decir, el ítem más importante es terminación. Y hablar de terminación es cuánto depositan de grasa abajo de la piel. ¿Está terminado o no está terminado? ¿Y con cuánto está terminado? Entonces, cuando hablamos en el bife angosto con 8 milímetros, ya está listo. Es grado 1 de tipificación. Hemos medido en el corral y hemos ido a la faena y hemos medido en la faena y es grado 1 de tipificación. Porque, ¿qué pasa? Hemos comprobado estudios durante 10, 12, 15 años para ver cuánto depositan en un sistema pastoril, en un sistema de confinamiento, o en un sistema de feedlot concretamente. Hemos visto que en animales británicos con energías de arriba de 2.7, 2.8 depositan entre 1.8 a 2.4 milímetros por mes. Y estamos hablando que con 8 milímetros está listo. Y de pronto vas a corrales que tienen 13 milímetros, 14 milímetros. O sea que le han gastado por mes a 2 milímetros, han gastado 4.000 pesos en ese animal solo para depositarle grasa, solo para depositar grasa. ¿Qué pasa? Obviamente que al rendimiento a la carcasa, por tener solamente más grasa, en lugar de rendir 58, 59%, va a rendir 61, 62%. Entonces dicen, ¿qué te quejas si te está rindiendo el 60 o el 61%? El drama es que cuando esa media res, la carcasa va una vez va a la carnicería, el carnicero con 7 u 8 milímetros tira dentro de la lata 7 u 8 kilos de grasa, que cuando tiene rendimiento de 60, 61, con un milimetraje de 13 o 14 milímetros en el bife angosto, termina tirando 38 a 40 kilos dentro de la lata de grasa de desperdicio. Y pasa que Doña Rosa, mi mamá, tu mamá, quiere, la cadena es muy difícil. Mi mamá quiere que sea la carne color cereza y la grasa color blanca, color anacarada. Es tremendamente difícil. Entonces, por un lado, bueno, estamos hablando solamente del ítem de terminación. Cuando hablamos de, cuando queremos hablar de rendimiento en carne, ¿cuánta carne hay arriba de la despostada? Vos tenés animales que tienen 62% de carne comestible, 68%, un MEG tiene 70% de carne comestible. Cuando hablo de carne comestible, le saqué el hueso, le saqué la grasa y es la carne que me quedó en la banda. Cuando digo en la banda y cuando vemos los muchachos del frigorífico que están despostando, que es la carne que va adentro de la caja. Hablamos de terminación, hablamos de carne comestible y el ítem, otro ítem muy importante, que es el tema de porcentaje de grasa intramuscular. Lo que hacemos en los sistemas de feedlot es evaluar el porcentaje de grasa intramuscular, que corresponde a qué Marblin score. Jorge Ferrario habla de clasificar directamente en el campo
para sacar conclusiones y trabajar mejor. Podemos los técnicos nosotros hacer clasificación en el campo, qué es lo que nos queremos quedar, por ejemplo la hembra, trabajo que estamos haciendo, la hembra que tenga un grupo contemporáneo, la misma raza, la misma alimentación, el mismo ambiente, el animal que tenga más grasa de cobertura, ese animal tiene una correlación con la fertilidad. Un angus que tenga 4,5 milímetros de grasa en cadera es un animal que el ovario empieza a funcionar. Solamente estamos hablando de grasa subcutánea. Cuando hablamos de área, el área de ojo de bife tiene una correlación con la circunferencia escrotal. Pero bueno, el músculo crece hasta un punto y de ahí sigue la grasa creciendo. Nosotros son trabajos que estamos haciendo en CONECAR. Y la otra, la importancia de la grasa intramuscular. Concretamente, estos son los tres ítems que estamos trabajando. Se trabaja con mucha facilidad, no hay traumatismo para los animales. Realmente, yo creo que es una de las tecnologías de mayor impacto en el mundo moderno y dentro de lo que es ganadería de precisión, este tema de ultrasonografía como diagnóstico final de todo un trabajo de desarrollo que hicimos hasta llegar. Y mandamos, Silvio, lo que pasa con los filots, mandan al frigorífico a suerte y verdad. Sobreestiman el feo y subestiman el mínimo. Y la pregunta del millón, que se deben estar haciendo muchos de ustedes, ¿cuánto cuesta llevar a la práctica concreta en un corral este tipo de tecnología, de llevarla a la práctica? De esto habla Jorge Ferrario. Nosotros, los técnicos, estamos hablando para escanear un animal si querés hacer determinación de grasa y cobertura, 1,5 kilos, 2 kilos de carne de novillo. Si querés evaluar grasa intramuscular, área de ojo de bife y todo el estudio de un animal, que lo haces una vez o dos veces, si querés al principio y al final, para ver, para clasificar por tropas, estamos hablando de 4 y 5 kilos de carne. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907 acompañando al productor. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. RafaelaAlimentos.com. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Sobet, nuestra receta, la mejor receta. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Haciendas Federales Consignataria. Uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. A Corral, allí a pie de pantalla aparecen las distintas vías de comunicación para que, desde una duda o una inquietud puntual, surjan temas de nuestros próximos encuentros. Vamos a presentar el momento Biogénesis Bajó. Biogénesis Bagó presenta Bioclostrigen J5 2 mililitros. Una vacuna segura, potente y eficaz para prevenir mancha, gangrena gaseosa y enterotoxemias en bovinos, ovinos y caprinos. Bioclostrigen J5 es uno de los productos de la línea de biológicos más completa del mercado. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal.
El médico veterinario Rodrigo Garris habla de estrés en Hacienda y su influencia negativa para el proceso productivo. Las vitaminas y minerales que nosotros aconsejamos y que están investigadas y que se sabe desde la parte médica de la medicina veterinaria que funcionan son, en el caso de los minerales, cobre, zinc, manganeso y selenio, y en el caso de las vitaminas, vitaminas A y E. Bien, estas en conjunto, junto con la alimentación del animal, van a servir para ser de sustratos de aquella metodología, aquella forma que tiene el organismo de sacarse esos radicales libres. La idea es aplicarlo previo al ingreso de los animales al feedlot, previo a la carga de los animales. Eso sería el ideal. ¿Por qué? Porque, como mencionamos anteriormente, en el mismo transporte, la feria, el ingreso, cambio de alimentación, el animal se estresa todavía más y ya empieza a producir el efecto. Si lo podemos hacer en ese momento, sería lo ideal. Caso contrario, una vez que ingresan al establecimiento, se aplican cuando ingresan o cuando se hace la primer sanidad. Lo que uno busca siempre, y más cuando hace la primer sanidad, es emparejamos a la población de animales que a mí me llega. Puedo tener distintos animales, algunos que vengan en mejor condición, otros en menor condición. Yo lo que hago, haciendo una administración parenteral, que es inyectable, de estas vitaminas y minerales, es homologar y poner a todos en fase cero, que a todos le doy lo mismo. Entonces, un plan sanitario, y dentro del plan sanitario que está en esta aplicación de vitaminas y minerales, lo que nos va a permitir es emparejar esa tropa que a mí me llega. Rodrigo Garris, médico veterinario de Biogénesis Vagó, habla de la necesidad imperiosa de suministrar minerales y vitaminas al ternero en el ingreso al feedlot para minimizar el impacto del estrés. La recomendación que hacemos con la aplicación del adaptador Min y Bit, que es el producto, que para hacerlo sencillo, el adaptador sirve para que el animal se adapte a esa primera fase que es la más complicada. La recomendación es hacerlo, se hace por vía inyectable, es un kit, tiene dos frascos distintos, uno donde están las vitaminas A y E, y otro donde están los minerales que son cobre, zinc, manganeso y selenio. Lo novedoso de este producto es que viene formulado para hacerlo según el peso de los animales. Entonces uno tiene que tener en cuenta el peso de los animales para hacer la aplicación. Se hace de manera inyectable, utilizando en esto, sí, Silvio, uno ya presume que hay que trabajar con las condiciones de bienestar, en el trabajo en la manga, con el tiempo de descanso necesario de los animales una vez que llega, y utilizando todas las medidas de higiene cuando uno trabaja con los animales. Entonces, cuando uno tiene en cuenta todo esto, la aplicación del producto se aplica en distintos lugares, por vía subcutánea, una jeringa para un frasco, otra jeringa para otro, y se tiene que adecuar al peso de los animales que se va a tratar. Entonces, esa sería la mejor manera de aplicarlo, y consecuentemente, y esto es lo bueno, se puede aplicar, porque los trabajos que tenemos hechos se han hecho de esa manera, aplicar en el mismo momento que hacemos el plan sanitario vacunal. Con lo cual, la recomendación es hacerlo, si se puede, previo a la carga. A rigor de verdad, y con la realidad de los hechos, uno trabaja con los animales en el establecimiento. Cuando va a pasar a los animales para hacer su primer sanidad, la recomendación es hacerlo en ese momento donde va a tener su mayor desafío, esa adaptación al feedlot. ¿Cuál es el efecto concretamente que esa batería produce en el ternero a la postre, ¿no? Para tratar de dimensionar los resultados productivos que van a repercutir en los comerciales. Nosotros hace más de 10 años que salió el producto al mercado, se ha trabajado con la gente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata y básicamente se vieron tres aspectos. El primero fue la adaptación. ¿Cómo se vio que en esos primeros 20 días entre un grupo suplementado y otro grupo no suplementado, el grupo suplementado tuvo una mayor ganancia de peso? Pero esto, ¿cómo hay que verlo? El animal se adapta, toma más rápido el alimento y tiene un diferencial. Entonces, eso hay que verlo. El animal con
estrés, que tiene herramientas para controlarlo, como por ejemplo la aplicación del adaptador, tiene mejor posibilidad y mayor rapidez para agarrar el alimento y adaptarse mejor. Ese es el primer punto. Segundo, lo que vimos, con una diferencia estadística, fue la titulación de anticuerpos. Animales que uno vacuna, se agarra una valencia que uno quiere ver, y se vio cómo duplicaba la titulación de anticuerpos. ¿Esto qué quiere decir? Mismo grupo de animales, a uno suplementado con una vacuna, el otro no suplementado con la misma vacuna. Cuando vamos a los 15 días luego de la doble aplicación, vemos que el animal con el producto, el 75%, o sea, la mayor parte de la población, duplicaba la titulación de anticuerpos. Esto lo que nos hace es, a la enfermedad que nosotros queremos contrarrestar, le aseguramos que pueda potenciar su respuesta inmune. Y como tercer punto, lo que vamos a ver es una mayor respuesta antioxidante. ¿Esto qué quiere decir? Si bien los animales, a medida que van consumiendo el alimento o sus reservas, por esto es muy importante el estrés. El animal cada vez que se estresa moviliza reservas porque se siente en peligro y eso va a producir altas cantidades de radicales libres. Pero a su vez hay otra cuestión importante. Nuestro sistema inmune, el sistema de defensa de esos animales que ingresan al feedlot, necesitan a su vez radicales libres para luchar contra esas enfermedades. Si nosotros no le damos una protección, ese sistema no se activa, con lo cual por más que vayan a querer agarrar a un agente que produce una enfermedad, no van a desarrollar todo su potencial. Entonces, cuando uno ve animales que están suplementados versus no suplementados, cuando pasan esos 20 días de adaptación, ve que le disminuye de un 100% que tiene el suplementado a un 10% el no suplementado. Presentó Biogénesis Vagó, la evolución en salud animal. Y llegamos al final de una nueva edición de A Corral. Si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana. Hasta cada momento, muchas gracias.